Bueno, del modo en que estamos trabajando ahora dentro de los países sudamericanos, sobre todo, el fútbol es impracticable en Paraguay. Un partido de fútbol en la Argentina cuesta entre 2,5 millones y 3 millones de dólares. La seguridad. Yo no puedo gastar eso en un partido de fútbol. Estamos hablando de un partido importante, ¿verdad? Fíjate que cuando juega River en Buenos Aires, la directiva de la Confederación se queja de la falta de helicópteros. Es decir, tenían que estar sobrevolando la cancha de helicópteros. Imagínate el costo que tiene. La gente lo mira desde afuera con una gran superficialidad. El cambio de horario que hizo la APS de las 19 horas, estamos en el más absoluto desacuerdo. Porque trabajar de noche implica un 35% más de personal. Y nosotros sabemos que todos los enfrentamientos, todo lo que ustedes ven de barras bravas a la salida de los partidos, normalmente se producen ya cuando la luz del sol desaparece. Yo entiendo el tema del calor de los deportistas, pero el problema de la policía son los hinchas, no son los deportistas. Claro, claro. Y exactamente. El hincha que se desplaza ya en la oscuridad, en ciudades que no están adecuadamente iluminadas, reconozcamos ese punto, van produciendo enfrentamientos. Puede ser un problema de salud mental el barra brava. Yo acepto todas las explicaciones, pero a la policía le reclaman seguridad para el tercero. En el momento. Y la seguridad para el tercero en forma instantánea, en 25 kilómetros, que es lo que recorren los colectivos, es muy difícil. La seguridad no se reduce al estadio. Ministro. El enfrentamiento se produce a 8 kilómetros del estadio. Antes se coordinaba con la policía, con la comandancia. Hoy no se hace eso. No, esta no fue una tarea coordinada. Esta no fue una tarea coordinada. Nosotros no podemos estar de acuerdo con el tema del horario. Estas cosas hay que hablar mucho antes. Cuando yo pido y he pedido, echarle informales, es cierto, que aumenten la cantidad de cámaras, no solo dentro del estadio, sino en las zonas aledañas, me dicen que es mucho dinero para el fútbol. Entonces, yo no tengo un sistema de exclusión de la cancha, un sistema de control que me autorice a decir, estas personas violentas ya no ingresan, porque las tengo que detener a 200 metros de distancia o a 300. Una vez dentro de la cancha ya es mucho más difícil el trabajo. Entonces, necesito esos sistemas y el fútbol no está en condiciones de darme eso. Y si el fútbol en el Paraguay no está en condiciones de rodear determinados estadios de canchas con identificación facial que puedan utilizarse en una sala de inteligencia de la policía para impedir que los violentos lleguen, entonces, ¿por qué se supone que el costo lo tiene que cargar la policía? Claro. Ministro, buen día ante todo. Al ser único partido el Superclásico, de alguna u otra manera eso no ayuda a la policía, porque anteriormente en el día del Clásico se jugaba otro, y bueno, la seguridad tenía que repartirse, ahora se va a centrar todo en el Superclásico. No, pero es que el Superclásico no es un partido que se juegue en una cancha. Es verdad. El Superclásico es un enfrentamiento que se va a producir en San Lorenzo, en el bar de Don Ramón, allá en Yembú. Sí, ¿verdad? Por donde sí, va a pasar un vehículo y va a haber cuatro personas que están ahí y le va a disparar con una pistola. Sí. Es que eso es lo que sucede. Así no, el problema no es el partido. Es la el complejidad. Partido se puede controlar. Y la amplitud. Y la complejidad de los efectos colaterales se llamarían, ¿no? El efecto, o sea, los barras bravas se enfrentan en el Gran Asunción, no en Tacón. Es muy difícil que se produzca ahí el enfrentamiento, salvo que sea muy caldeado el partido y muy discutido, entonces seguramente el enfrentamiento se va a producir a la altura de Colombia.